Quintoniles con hojas de alache y hojas de cenizos, de 7 semillas con quinoa y arándanos, esta muy rica de chapulines con cebolla asada y hongos de cazahuate, de nopalitos con verdolagas y chapulines con cebolla asada y hongos de cazahuate. Tiene galardón de premio nacional en gastronomía prehispánica, esas de berros con germinados, hojas de alfalfa y hojas de moringa, de flor de zompancle con flor de xochipal, unos ricos bozoncles con amaranto, unos bozoncles con hojas de alache, unos chiles secos rellenos de un queso prensado en morral de yute, unos chiles que pueden ir rellenos de chapulines con salsa de cacahuate o rellenos de semillas con salsa de hierbas, de yuca con pera asada, manzana y coco rallado, y de plátano piña con arándanos, ajonjolí y amaranto, y se los servimos saciados con un rico chitamamoli, con una salsa de cáscara de tuna o con un sabroso mole de amaranto. Esa es nuestra deliciosa comida prehispánica artesanal y los esperamos aquí en Tepoztlán, Morelos, al final de la explanada de la Presidencia Municipal.